buenos días. Estamos en Jersey City y vamos a coger el tren para Nueva York. Por aquí anda Carla. Es la primera vez que usa transporte público desde que nació. Acá está dormidita. Déjame ver si se la puedo mostrar un poquito. Va dormidita. Así que vamos ahora a coger el tren. Vamos a entrar a la estación de tren Path, que es la que se coge para Nueva York. Así es como ya se ve por dentro, y al fondo eso que se ve son las máquinas donde vamos a comprar nuestra tarjeta para poder pasar al área donde se toma el tren. Y bueno, luego de estar un rato en el tren, ya llegamos por acá al Oculus, que es donde estaba antes las Torres Gemelas en Nueva York. Esto básicamente, esta es una de las áreas donde estaba el World Trade Center, donde estaban las dos Torres Gemelas grandes, pues que se cayeron en septiembre de 2001. Esto ya es lo que hicieron, así es como se ve por dentro. También hay un museo. Yo hace mucho fui al museo, pero cuando eso yo no tenía YouTube, lo que tenía, bueno, lo que me quedaron fue unas fotos en un Facebook que pues me robaron, me hackearon, así que no sé si la pueda recuperar, pero si las encuentro voy a tratar de hacerle un videito para que puedan mirar cómo es. Estas esculturas y decoraciones navideñas la tienen ya cuando uno sale de los trenes de Nueva Jersey, que es como el Path. Ya por acá se buscan los trenes para Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens y todo eso. Tuve que ponerle la voz por encima a este video ya que había música, y ustedes saben, por derecho de autor, me tocó quitársela y ponerle un voice over. Pero igual, chicas y chicos, espero que disfruten de la hermosa vista, las decoraciones y bueno, pues todo como se ve por acá. Para los que no conocen, ya aquí pueden conocer un poquito de lo que es New York.
Y bueno, luego de mirar tan hermosos adornos y decoraciones navideñas, nos toca ir a nuestro destino. Estamos subiendo para el área donde están los trenes hacia Nueva York. Como pueden ver, estos son los trenes que pasan en esta estación que está, como quien dice, junta. Y en esa área se llama Fulton Center, que es donde están muchos de los trenes que se utilizan para moverse en la ciudad. Luego de ahí ya llegué donde mi mamá y todo eso, luego de coger los trenes o el tren que necesitaba. No grabé allá porque ustedes saben que ya no le gusta salir en la cámara. Y ya de ahí pues me trajeron a la casa. No vine, ya no me regresé en el tren ni nada. Y le voy a dejar un pedacito cortito al final del video para que vean a la bebé tan linda que está ahí, tan grande. Ya es muy diferente a como era cuando estaba chiquitita. Así que disfruten. Hasta un siguiente videito. Hola, muchacha. Niña. Está calientita ahí. Sí. Está calientita ahí. Niña.